Bueno, esta es mi dulce hogar. Esta es femenino. Estamos en Morella, bienvenidos al canal. Yo soy Irene, nos hemos ido Ignacio y yo, el editor, a Morella. 4 días, bueno, 3 y medio. Morella es un pueblo de la Comunidad Valenciana. Es precioso, tiene muchísimo encanto, tiene una muralla, un castillo, es precioso. Yo he estado alguna vez, pero siempre va bien volver porque es que es maravilloso. Me encanta este sitio, nunca había estado. Nos han dejado unos pastelitos. No sé de qué son, todavía no los hemos probado, pero tiene muy buena pinta. Con lavanda, wow, huele genial. La cocina está, aquí está, ¿es esta donde quiero o es esta? No, o sea, la otra. Pero esta. Es que, no sé, está todo súper bonito, súper mimetizado. Con aceite, sal, o sea, una pasada. Esto es nuestro. Pero esto no es un bocadillo, ¿vale? Estos son pastillas para las vajillas, ¿vale? Ya las he metido ahí. Aquí en el espejo, a la habitación, en vez de la luz. No sé cuál es la luz. Oh, qué chula, ¿eh? A la que voy. Esta es la habitación. Eso es una lámpara. O es un radar. Está muy chula, la verdad, muy moderna. Y ese es el baño. Es pequeñito, pero muy bonito. Y huele genial esto, la verdad. Cuando hemos entrado, hacía un olor más bueno. Y eso es todo. Ya os iremos enseñando el pueblo. Adiós. I think there's another universe where I haven't yet felt pain. And maybe in that other universe, I'm a flower and you're the rain. I think somewhere in a different life, I'm still 7 in 2nd grade. I'm so happy that I feel alright, and that I haven't met my brain. Maybe somewhere in a different world, my mom's a bug inside a tree. My dad's a scientist. Ahora Ignacio y yo vamos a ver el pueblo y a la calle comercial, que ya hemos estado a mediodía antes de comer. Vamos a pasar por alguna tienda que queremos ver, porque yo quiero pasar por una tienda que es de jabones con aromas naturales y ambientadores naturales, que creo que están hechos 100% naturales, que me encanta. O sea, ya he estado en este pueblo y en esa tienda alguna vez y me encanta. Así que vamos a ello. ¡Vamos, Ignacio! ¡Levántate! ¡Vale! ¡Coge tus cosas! ¡Y vámonos! ¡Ale! ¡Vamos allá! But now it's time to set her free. Maybe somehow in this skull of mine, I find it hard to see the truth. Cause our romanticize a boring life. If that means I'll be happy too. Maybe there's a version of me left that doesn't feel afraid of what comes next. And I'm just trying to be the best one out of all the realities. Maybe somewhere gotta be a better life for me. There's gotta be a better life for me. Oh.
de compritas en Morella. Está toda la misma bolsa. Chocolates para mis papas, a mis padres, que yo le llamo mis papas de Roma, aunque son de Valencia. Este chocolate es con leche, sabor canela, o sea, a saber si lleva canela. Está riquísimo. No hemos probado todo. Pero seguro que está riquísimo. Otro chocolate. Para nosotros, para comerlo aquí, es chocolate blanco con stracciatella. Buah, madre mía. También está riquísimo. Todavía no lo hemos probado, pero seguro que también está. Siguiente cosa. Para mi casa. Es un aroma natural de una tienda de Morella que se llama Spy d'Aromes. O sea, espacio de aromas en valenciano. Que está hecho todo con aromas 100% naturales. Tiene jabones que hemos comprado dos. Uno para su abuela, que se lo voy a regalar yo. Y otro para mí. Este es un aroma, es un micado con palitos de esos. Olor a... No me acuerdo ahora mismo, da igual. No nos acordamos. Tenemos luz, lo que pasa es que somos un poco... Ahorradores. Ah, nos lo han dado, es un marca página, nos lo han dado en el sitio de los chocolates. También para marcar el chocolate, saber por dónde nos hemos quedado. Estos son dos, no los vais a ver, imanes para mis padres y mis abuelos. Pero no los vais a ver porque me los han dado envueltos y no los voy a desenvolver. Que se note que el novio sabe hacer jabón. Un jabón para su abuela de miel y... Avena. Avena. Huele un poco así. No huele a miel ni a avena, huele a la avena no huele. Huele a mierda. Aquí se ve. Chiquitito. Y el mío es el caléndula, que la caléndula va bien para la piel atópica. Es enorme. Es gigante, mira, comparación con mi cabeza. Mira, yo tengo buen cabello. Huele, huele bien. Huele a queso. ¿Qué dices? Y ya estaría todo. ¡Ah! ¿Así? Y le he comprado un llavero a unos chavalitos. De 8 o 10 años. Por 2 euros. Estaban en la calle, ahí vendiendo. Que estaban vendiendo en plan rollo por divertirse. Que en vez de estar con el móvil en sus casas jugando a la Play, estaban en la calle, ahí vendiendo, haciendo cosas con manualidades súper guay. Me ha encantado. Pulseritas, llaveros. Así que he dicho, pues me voy a comprar porque me gusta que los niños hagan cosas de niños y no cosas que haces ya cuando eres adolescente. Así que eso ha sido el haul. Esto era una prisión. Tú no eres treta. Claro, hombre, hay que ser civilizados. Ooh.
¡Qué jondigón! ¡Qué jondigón! Segundo viaje jondigón que nos encontramos en el segundo viaje que hacemos juntos. Ojo. No es casualidad, ¿eh? No, pone K cosa.